Durante las últimas semanas, por medio de las redes sociales, se aprecia un incremento de videos y fotografías de personas quienes se topan con dantas en la Ruta 2, en el Cerro de la Muerte. Sobre este tema, el biólogo Esteban Brenes, de Nai Conservation, indicó que estos mamíferos aparecen con gran frecuencia. Precisó que con la colocación de señales en la zona, las personas conocen más del tema, y eso también significa conducir con precaución por el cruce de las dantas. Bueno, el Cerro de la Muerte, nuestros datos han demostrado que verdaderamente es una de las zonas donde es más fácil detectar a la danta, no solo por cámaras trampas, sino por observación directa. Lo que nos parece muy curioso es que hoy en día las personas están grabándolas, se detienen a observarlas. Y bueno, hace 3 años, antes de colocar las señales y de todo el trabajo de comunicación que se ha hecho, eran hechos que pasaban desapercibidos o la gente no se tomaba el tiempo, lo cual es una buena noticia saber que la gente está frenando, pero también enciende las alarmas de que tenemos que seguir conduciendo con precaución. Especialmente los avistamientos han sido por el lugar que llamamos Paso Dantas, que es como por el kilómetro 80. También en la zona de Ojo de Agua, en Chespiritos, abajo por la Georgina. Básicamente, desde el kilómetro 67 hasta el kilómetro 98 tenemos que manejar atentos, ¿verdad? Porque son zonas donde el cruce de dantas ha sido bastante común. Otro aspecto importante, según indicó, es... Y otra cosa que hemos notado es que con el corte de la vegetación de la carretera, que es algo positivo en el sentido de que podemos ver en el derecho de vía cuando un animal se está aproximando más a la calle, ¿verdad? Ya antes era el animal enfrentándose a la carretera directamente saliendo del bosque. Hoy en día tiene un espacio ahí donde él puede detenerse y percatarse de que está cambiando de ambiente. Y también los conductores pueden observarlo. Y hemos notado que la danta está saliendo a alimentarse de muchas de las plantas que han estado cortando. Por ejemplo, un video que andaba circulando hoy por ahí. Se veía así. Por las condiciones climáticas se aprecian más en horas nocturnas y de madrugada. Es importante recordar que en estas épocas también la lluvia y la neblina hace más difícil y que las dantas son más activas en horas de la tarde, en horas crepusculares, nocturnas y en la madrugada, ¿verdad? Entonces, invitar a los conductores a tener una actitud más defensiva cuando está conduciendo esa carretera. Asimismo, dio algunas recomendaciones importantes. Para grabar un animal o algo así, bueno, siempre es bueno frenar por la protección al animal y al vehículo, ¿verdad? Y si tiene la oportunidad de grabar, bueno, yo creo que es algo bonito, pero asegurarse que no venga ningún carro detrás. Si vienen otros vehículos, avisar también que se va a detener. Y también invitar a las personas que graban a que nos escriban a la página de Nai, que es en Facebook, es Nai Conservation. Con solo poner Nai ya les aparece. Y que nos hagan los reportes, eso es información muy valiosa que puede ser usada para tomar decisiones y proteger mejor a la especie. Así que la próxima vez que logre ver una danta en el Cerro de la Muerte, reporte el caso a Nai Conservation, que son los expertos y que realizan los estudios del comportamiento de estos mamíferos.